Sí, analizado el documento en su conjunto, queremos anunciar que vamos a decir no, como ya se preveía en esa nota que enviamos hace unos días. Vamos a decir que no, en la sede de en la reunión de la Comisión Informativa de Hacienda que se celebra este mediodía. Pero hay razones. En política se está para explicar las decisiones que se adoptan en uno u otro sentido y también para decir qué es lo que va a hacerse a partir de ese momento y cuál es el escenario que se presenta. Fundamentalmente decimos que no al documento de tasas del Partido Popular para el 2014 porque es un documento que nos parece no representa la realidad que vive la ciudad de Torrelavega y la sociedad de Torrelavega. Decimos que no a ese documento de tasas 2014 que ha presentado el equipo de gobierno de Hilde Calderón porque es un mero ajuste de cuentas. Y para hacer un mero ajuste de cuentas, a Hilde Calderón le decimos que las vaya a hacer con Ignacio Diego o con Mariano Rajoy. Y que además a la ciudad de Torrelavega no se la pueden pedir más sacrificios. Desde el inicio de esta legislatura, en el conjunto de la Administración, gobernando el Partido Popular, toda la referencia que tenemos en la ciudad de Torrelavega han sido recorte tras recorte, eliminación de derechos sociales y es la etapa en la historia de esta ciudad que la Administración en su conjunto menos invierte en obra pública. Con lo que la situación que se está generando es en riesgo de exclusión, el empobrecimiento de la sociedad en su conjunto, el aumento del desempleo, unas coberturas económicas vergonzosas por parte de la Administración. Y venimos advirtiendo, además, al Partido Popular desde hace más de un año, los socialistas, que queremos un debate sereno, reflexivo en el tiempo de cómo está la ciudad, de cómo son y cómo están reaccionando los distintos sectores, qué es lo que demanda la ciudadanía y cuáles son las alternativas que en su conjunto se deben de procurar y promover. Creemos los socialistas que no se han atendido en buena parte aquellas respuestas que también solidaria y responsablemente los socialistas hemos dado, porque lo fácil en política es poder entrar a una negociación donde se quieren corregir determinadas situaciones. Pero hemos visto que también ese esfuerzo que se ha venido haciendo no ha supuesto tampoco ninguna valoración positiva por parte del Partido Popular ni de este equipo de gobierno. Miren, hay un detalle o una referencia que sin lugar a dudas nosotros queremos poner de manifiesto. En las últimas semanas se había conocido cuál era el índice de revalorización de las pensiones, de un 0,25%. Y esa subida media de las tasas municipales que plantea el Partido Popular es de un 1,5%. Es que no encaja. Es que llega un momento que la ciudadanía no puede entender cómo se pueden seguir provocando esos desequilibrios, no solamente económicos, sino sociales, y que ante eso queda una indiferencia tremenda. Ha habido una falta de diálogo absoluto por parte del equipo de gobierno, ha habido un desprecio absoluto a la situación que la ciudad vive y vuelven a lanzar un órdago el Partido Popular, que en este caso le vamos a recoger los socialistas y le recogemos como siempre, con las alternativas que creemos y con el análisis que creemos que esta ciudad y sus ciudadanos necesitan y necesitamos. Le decimos que no a ese documento de tasas 2014 que presenta el equipo de gobierno encabezado por Hilde Calderón en el Ayuntamiento de Torrelavega, porque es un mero ajuste de cuentas y ese mero ajuste de cuentas debe ser respondido solidaria y responsablemente por quienes le han provocado, que son Mariano Rajoy como presidente de gobierno, Ignacio Diego como presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma, e Hilde Calderón como alcalde de la ciudad y como parlamentario, que le venimos recordando en muchas ocasiones que su presencia en ese Parlamento está garantizando que todas y cada una de estas políticas que está imponiendo y llevando por delante el Partido Popular está contando con su complicidad, con la complacencia, con la defensa y con el silencio que ha sido hasta ahora tan arriesgado. Bueno, se inicia ahora un periodo en el que esta explicación era lógica y en el que el trabajo también del Grupo Municipal Socialista va a seguir continuando como hasta ahora con la responsabilidad de la referencia de la ciudadanía. Las tasas que nos han presentado el equipo de gobierno del Partido Popular son un mero encaje de números. Unos números que tienen que encajar porque desde el gobierno regional y desde el gobierno
de la nación. Nos han quitado a todos los torrelavegueses mucho dinero en los últimos años y este equipo de gobierno tiene que compensarlo de alguna manera. Los socialistas decimos que para cuadrar números no hace falta políticos, con los técnicos valdría. Nosotros somos políticos, estamos aquí para hacer política y por eso queremos decirles al Partido Popular que sus tasas no son el modelo de tasas que los socialistas haríamos. Nuestro modelo de tasas tiene que ser y es mucho más redistributivo. Nos sorprende, por ejemplo, que una ciudad en la que hay más de 6.000 parados, de los cuales la mitad o más no cobra ningún tipo de prestación, las tasas que nos haya presentado el Partido Popular no hable ni siquiera de una sola bonificación. Bonificaciones que, como todos sabemos, siempre van, lógicamente, a favor de aquellos que menos tienen, desempleados, con rentas bajas, con muchos hijos, etc. Este equipo de gobierno, con esta muestra, con estas tasas que nos presenta, están demostrando que no piensan en las personas, no están pensando en los ciudadanos. Como decíamos, están pensando en cuadrar unos números que tampoco sabemos muy bien para qué, y por eso la reflexión que también le pedimos al Partido Popular, de ver qué queremos hacer con esta ciudad, cuánto queremos recaudar, para hacer qué. Esa reflexión que llevamos un año pidiendo al Partido Popular, como ha dicho Blanca, y que estamos todavía esperando. Nosotros estamos trabajando en un documento de tasas, que podríamos llamar tasas alternativas, porque serían las tasas que haríamos los socialistas si estuviésemos gobernando. Por ejemplo, no nos parece de recibo que el equipo de gobierno nos plantee una subida del 10% en el transporte urbano, cuando han tardado 2 años en poner en marcha las bonificaciones que aprobaron a propuesta del Partido Socialista y que todavía no están al 100% puestas encima de la mesa. Nosotros seguiríamos trabajando por ese camino en vez de por subir un 10% el transporte público, cuando creemos que es algo importantísimo para la ciudad, por una ciudad que, como Torrelavega, pues tiene mucho tráfico. Recuperaríamos, por supuesto, la idea que también se nos rechazó en una moción por parte del Partido Popular, con el apoyo en este caso del Partido Regionalista, de que la Iglesia pagase también su IBI. Como digo, trabajaríamos en que aquellos que menos tienen, menos paguen, que aquellos que por motivos de estar en desempleo, de no cobrar absolutamente nada, no tengan que ser los responsables de pagar un 1,5% más de basura, de agua, por ejemplo, que es lo que nos ha planteado el Partido Popular. Decimos no a estas tasas, sí a unas tasas mucho más progresivas, en la que paguen todos los que tienen y podamos bonificar a aquellos que menos tengan. Y, por supuesto, no estamos los torrelavegueses para tener que suplir la falta de recursos que desde el Gobierno regional y desde el Gobierno nacional se nos ha hecho a esta ciudad. Tenemos que exigir, el alcalde de esta ciudad tiene que exigir mucho más a Nacho Diego, mucho más a Mariano Rajoy y no tanto a los ciudadanos en la situación en la que estamos en esta ciudad. Colectivos de la ciudad han realizado, y en ello una crítica, a una posición que decían que habíamos dejado de atender cuando hace unos meses pidieron que Torrelavega fuera declarada ciudad reindustrial. Decirles que esa propuesta de la reindustrialización de Torrelavega la llevó el Partido Socialista en una de las mociones que analizábamos, la situación que se estaba provocando respecto a la ausencia de compromiso y de respuesta de los gobiernos autonómicos y de Mariano Rajoy ante el grave problema que vivía hace unos meses Esniace. Y como muestra pusimos de manifiesto cómo algunas otras localidades de la geografía o del Estado, cuyas comunidades autónomas o gobiernos autónomos sí habían pedido la inclusión de políticas de reindustrialización y de inversiones, no se había defendido por el gobierno de la comunidad autónoma. Y cuando critican que la portavoz socialista había dicho que ese documento era un brindis al sol, mantengo lo que dije entonces, porque era un brindis al sol, una mera declaración de intenciones donde se hablaba de hablemos de infraestructuras, decidamos qué vamos a hacer, trabajemos en alternativas de ocio, desarrollemos suelos económicos.
estamos hablando, y lo que planteábamos entonces los socialistas, eran proyectos claros y concretos, y estábamos poniendo de manifiesto cómo ni el gobierno de la comunidad autónoma había tenido interés en resolver esa cuestión a través del ministerio, cómo no había sido capaz de presentarle al gobierno de la nación que se incluyera a Torrelavega y a la cuenca del Besaya en esa política y en ese paquete de medidas económicas y de inversiones, cómo era desconocido por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega y no había sido capaz tampoco de analizar y de conocerlo. Y cómo esas medidas eran las necesarias, las que los socialistas después estamos planteando como proposición no de ley, primero en el Parlamento, lo anunciaban la semana pasada la secretaria general de mi partido en Cantabria y en Torrelavega, y cómo esa proposición no de ley, la diputada del Partido Socialista, Puerto Gallego, la quiere defender también de cara a los presupuestos del 2014. Brindes al sol ninguno, porque esta ciudad lo que está sobrada es de declaraciones agradables y bonitas para conseguir un titular, y lo que está muy necesitada es verdaderamente de la apuesta política, de la defensa política y de la toma de decisiones. De eso es lo que está necesitada Torrelavega. Y lo que estábamos denunciando entonces los socialistas, y seguimos denunciándolo ahora, es que se ha perdido una oportunidad de que al menos en los presupuestos generales del Estado del 2013 hubiera figurado Torrelavega y la cuenca del Besaya con esas cuantías que algunos después quieren analizar si son numerosas o muchas, son escasas. Tenía que estar ahí porque la situación ya se estaba viviendo. Por lo tanto, declaraciones gratuitas para conseguir titulares de nadie, porque lo que estamos pidiendo desde la Administración es un debate comprometido y sincero, y además que aquellos compromisos que se tenían con SNIACE y los SNIACE que venimos viviendo desde hace 2 años, que han aumentado esa tasa de desempleo a casi el 28%, empiecen a remitir, que es lo que verdaderamente necesitamos. Y vuelvo a decirlo otra vez, para eso está la política, para exigir a los empresarios sus responsabilidades, pero para tener también sus políticas, que es lo que denunciamos del Partido Popular, también.